Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela, se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León, se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García como con el fiscal general Gustavo Guerrero. Este grupo está coadyuvando en los trabajos, evidentemente, es una responsabilidad del ministerio público de nuevo león, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad. tenemos comunicación permanente con la familia, con los padres de bani, con el profesor mario escobar y la señora dolores, y se va a dar continuidad al proceso de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la fiscalía y el delito ser reclasificó de desaparición a feminicidio.